¿Dónde está la barra? ¿No trajeron letreritos o algo? Oye, pero qué mal. Por Twitter. ¿Listo? Bueno, por Twitter. Háganle barra. Ajá, que lo apoyen. La barra, él se vino con la barra. ¿Cómo está la barra? ¡Esa! Esa es la energía que alberga Caribe colombiano, Barranquilla, como sede de este Festival Nacional de la Canción Uninorte. Y que, miren, se los dijimos, el nivel artístico también, el nivel técnico y tecnológico que tiene este festival lo catapulta como uno de los mejores a nivel nacional. Por eso ellos saben en qué se meten. Ellos claro. saben que a partir del momento en que mandan ese formulario y viven todo ese proceso, están en algo que los va a proyectar. Y eso es precisamente nuestro proyecto, nuestra opción y sobre todo ese gran objetivo que tenemos con ellos. Así es, sube la temperatura en el festival, señores. Estamos, les recordamos, en la primera categoría. Esto apenas está, mejor dicho, cogiendo vuelo y cada vez se pone más interesante, Shirley, ¿sí o no? Así es, así que después de este chico que lo hizo, por supuesto, excelente, seguimos con un estudiante que ha tenido la oportunidad de estudiar en varias instituciones musicales. Actualmente, ojo, sabe tocar guitarra y bajo. Además, canta en la iglesia en la cual se congrega y representa a su institución en distintas actividades musicales a nivel intercolegial. Mejor dicho, hace de todo. Harold, por favor, cuéntanos de quién se trata. Este man armó la recocha ya, mira. Hey, estamos aquí, mejor dicho, armando una recocha muy organizada para que ustedes sepan, para que sepan, pero estamos muy felices porque, hey, los participantes la están votando toda. Y aquí tenemos a Diana Fruto. Diana, un aplauso. Dianita, ¿cómo estás? Estoy muy bien, gracias a Dios. Pues con un poco de afección de gripa, pero en el nombre del Señor voy a hacer una muy buena presentación, voy a gozármela y que sea a divertirme mucho porque para eso estamos aquí, para aprender. Eso es, esa es la actitud que se necesita. Fuerte el aplauso para Dianita. Hey, miren, no importa la gripa, la tos, si tienen conjuntivitis, no pasa nada, ya que está muy de moda últimamente. Hey, la verdad es que hay que tenerla toda para obviamente salir muy bien y todo. ¿Cómo te has preparado? ¿Cómo te preparas día a día para esa presentación? Bueno, todos los días he calentado y he practicado día a día con la canción, con la pista y pues siempre la mano de Dios y pues la gloria y la gracia para Él. Amén. Entonces, vamos a la mejor energía para Diana, sí. Mejor energía, mejor energía, mejor energía. Diani, corre al escenario de sueños que te está esperando. Un fuerte aplauso para ella. Y ustedes que están viendo esa transmisión, estamos aquí muy felices y es momento de conocer más de ella, Diana Fruto. Bueno, mi nombre es Diana Carolina Fruto Mogollón, estoy representando al Colegio Instituto La Salle de Barranquilla y pertenezco a la categoría solistas. Mi meta en este festival es pues, gozármelo y participar con todo mi corazón y dar lo mejor de mí, demostrarle a las demás personas lo que soy y pues ganar si así Dios lo permite. Mi gusto por el canto empezó cuando yo tenía 8 o 9 años, estaba en tercer grado y había un acto cívico para la familia en mi colegio, en mi institución, y me uní con una amiga por diversión a cantar una canción de RBD, recuerdo yo, y pues ahí empezó toda esta locura y toda esta pasión por la música. Canción Uninorte. Representando al Instituto La Salle, con el tema Como yo, nadie te ha amado, recibamos a Diana Carolina Fruto Mogollón. Flores marchitas, ni ese frío en tus ojos al mirar. No vi la realidad, me ibas a dejar. Dicen que la vida no es como la ves. Para aprender hay que caer, para ganar hay que perder. Baby.
nada más. Qué fácil fue soñar. Tantas noches de intimidad parecía no acabar. Nos dejamos desafiar y hoy nada es igual. Sé que en verdad el amor al final siempre duele. No lo pude salvar y hoy voy a pagar. No con creces, oh no, si mis lágrimas gracias.